Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video random, el cual esta vez es un nuevo capítulo de Primer Vistazo. Bueno, esta vez les quiero traer este juego llamado What If Adventure Time Was a 3D Anime Game. Este es un juego, como el nombre dice, de Hora de Aventura, que está totalmente gratuito y está hecho por un fan de Hora de Aventura, así que quiero echarle un vistazo, así que vamos a darle play. Ok. No sé qué fue eso en verdad, chicos. Pero por lo que se ve era un capítulo de Hora de Aventura, así que... no sé. Ok, aquí sí estamos en el juego en sí. Anteriormente pudieron ver un fragmento de lo que es un capítulo de Hora de Aventura, si no me equivoco, en el cual Finn está tratando de invitar a Marceline a una cita, pero como amigos, y Jake le dijo que era una cita romántica y todas esas cosas. Es bueno el capítulo, me gustó la animación que tiene. Está entretenido. Vamos a ver qué nos depara esto. No sé si es que muestre toda la intro, que no todo el capítulo, todo ese fragmento, porque igual es largo. Ok, Finn llama a Jake. Ok. Ya tenemos que ir donde está Bimo. Se mueve medio raro, lo encuentro que se mueve medio lento, no sé por qué. No encuentro que se mueve lento, no sé ustedes. Ok, aquí está Bimo, a la fin. Hola Bimo. Ok. Hay una estrella arriba en la casa de Marceline. Está bonito el modelado 3D de Bimo. Está muy bonito. Me gustó. No sé, encuentro que se mueve muy lento el juego. No sé si es por mi PC. Pero no encuentro que se mueve medio lento. Ok, la cámara. Quiero ver cómo puedo ver la sensibilidad. Todas esas cosas. Opciones. Ok. Controles. Cámara más rápido. Ah, se puede poner control, ok. Ok, juego, audio, video. Ok, vamos a ver si es que esto lo arreglo un poco. Ok, el resto está bien. Sí, está mejor técnicamente. Ahora no encuentro que se mueva más rápido, pero lo que no encuentro que se mueva rápido es... no. Es el mouse. Ok. ¿Dónde está la cámara? Fast. Ok. Tenemos listo ahí. Yo creo que ahí sí. Por favor, quiero ver esto. Está muy bonita la cárcel de Marceline. Faltan unos cuadros ahí, pero bueno, no sé. Ok.
No sé ustedes, pero Marceline en este estilo, así como con el pelo comparado a la que mostraron en el corto, me gusta más que la con el pelo largo. Me gusta más la estilo punk que tenía que la esta que tiene el pelo más largo. Esta es como la típica, por eso. Objetivo. Ok, vamos a ver si es que. No tengo espacio, parece. Déjame hacer esto. Para poder mover bien la cámara. Ahora yo creo que sí. Ahora sí. No sé si es que puedo subir. No me configuró los. Ahora sí. Ahora sí que sí. Oh, pero. Voy para acá tú. Ahora sí. Si se encuentra ahora sí está el cambio. Eran estos malditos FPS que no querían funcionar. Pronto, está bloqueado. Ok, tengo otro objetivo. No me gusta mucho esto. Me recuerda. Me muero. Eso es como para apuntar. ¿Qué es esto? Esto es un orbe. ¿Dónde tengo que ir? La verdad no sé, chicos. Ok, vamos a ver si es que salimos de aquí. Ok, salimos de la cueva, tenemos que. Ok, tenemos que volver. No sé si tengo que hablar de nuevo con Marceline. Vamos a conversar un poco a ver si es que nos dice algo. Que estos son cuadros que debe haber que uno tiene que ir desbloqueando después lo más posible. Me gustó las fotos que tienen los fanart que tiene, pero no sé dónde tengo que ir. A ver, veamos. No, para allá no es. Yo creo que tengo que ir de nuevo a la zona de acá. A ver, veamos que no sea. O lo más posible que tenga que hacer algo aquí. A su vez, no nos engancha. Tengo que ir aquí. No. Lo más posible que tenga que hacer este parkour de acá. O debe haber otra puerta porque tengo que ir allá. O aquí. Vimo, dime algo, por favor. Ok, quiero ver qué me dice. ¿Qué me está diciendo lo mismo que en delantes? Tengo que buscar abismo. Vimos dónde estaríamos. Ahí hay algo primero. Tengo que buscar abismo. Uy, qué asco. Tengo otra cosa. Pero aquí creo que era el camino.
¿Qué es eso? ¿Está el... ¿En serio está el caballo? ¿Está el... Este bicharraco? Que me saque la lengua. Este bicharraco ese. ¡Está aquí! Pues estabas acá. Ahí te he dicho. Chupa el alma. Este bicho. Me acuerdo de su capítulo. No me caí con la buena, no. Joder. Ok, por aquí no era. No es posible que esté escondido en la casa de Marceline, le vimos. Ese bicho no sé si nos sigue o no. Lo da mal rollete, eso sí. No sé si lo necesito para acá. Tienen cara las cajas. Las cajas. Ahí está, vimos. Estaba mirando una escalera. Tres por vimos. Que buscarlo de nuevo. Maldito hijo de mamá. De tu madre, de tu padre. Está escondido debajo de la casa. Está aquí. Pinche vimos. Está aquí. Y nos queda la última. Maldito. Quédate ahí. No. Necesito más acá. A ver si te puedo empujar un poquito. No, no te puedo empujar. Ahí. Parkour. Hop. No puedo hablar con la caja. ¿Pero por qué te mueves? Me llaman. No me gusta ese mono. No sé, me pone nervioso ver ese mono ahí. Ahora debe estar donde están delante. Lo de acá adentro. Salterín. Me gustó el modelo que le hicieron a Finn. Está bonito. Se imagina que está ahí adentro. Que está ahí. Conseguí un martillo. Tengo una misión abajo. ¿O es esta? No, es esta. Dice, tengo un teléfono. Sigue este bicho ahí. Ok, tengo un martillo. Espero que sirva para la parte de abajo. Lo único malo de estos juegos que me aburren es ir a un lado, después ir a otro, ir a un lado, ir a otro. Y así sucesivamente. No me gustan. Lo encuentro... No sé. Son entretenidos al principio, pero luego aburren. Aburren mucho. Ok, este martillo. Usamos. Y entramos. Maldito bicho. Por acá. No hay nada. En serio. Bueno, aquí había algo. Aquí. No llego, no tengo doble salto. Yo creo que más adelante me darán algo así. Ok, aquí hay algo. Dice. Derecho, por sea por donde venimos. Luego sería izquierda. Luego derecha. Y luego medio. Sería acá. Maldito bicho. Okay, primero vamos a ir por acá, con medio barranco. Vamos a ir por acá. Debe haber algo.
espada, creo que es eso. Fuego, fuego. Qué bonito el... No, me morí. ¿Cómo le esquivo? ¿O cómo corro? Tengo zigzaguear. 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 Está dando más rápido. Bonito bicho. Zigzaguear. ¿Me acuerdo? No. Vamos, que estás por llegar. A ver, por tu espada amarilla. Uno para allá, uno para acá, uno para allá, uno para acá, uno para allá, uno para allá. No, me jodió. No, por favor. Todavía se pone más difícil. No. Estamos cerca, estamos cerca, estamos cerca, estamos muy, muy cerca. No. Ok, por acá, por acá. Y llegamos. Tenemos la espada de Finn. Ok, ahora podemos pegar, así que bien. Ok. Son gusanos de... del rey gusano que te producen esas como pesadillas o sueños, no sé. En la serie no los veían así. Suena pa. Ok, nos dan oro y burbujas. Ya sé, para recuperar la vida o la estamina. Ok. Listo, eliminados. Más. Ahora hay rojos, pueden ser más duros. Vamos. ¿Por qué se trae golpe? Ah, ok, tengo un tarjeteo. No sabía. Tengo una... un botón para tarjetear. No acostumbro los controles aún muy bien, así que... A ver si se supone que va a ser otro gusano. Voy a esperarse. No sé en qué influirán los gusanos esto. La verdad no tengo idea. Si es que... ¿Habrá más enemigos o no? Perdón por eso. Si me gusta como suena, suena como... No sé si lo escuchan ustedes, pero suena como... Pero me gusta más el sonido que le pusieron en la serie. Que hace como... No sé, pero está bonito. Está bonito el modelado. Ok. Y me acabo de dar cuenta que las monedas tienen la misma forma que el... que la moneda pixeleada del juego de aventura que tenían con Vimo. Esas monedas que han sacando. De ahí lo más posible que haya sacado el modelo. Ok, ahora que tengo espada, podré romper madera. A ver si Marcelín no te dice algo, maldito bicho. ¡Oh, quédate! No, maldito bicho. No, quédate, eso. Quédate aquí. Que yo hago esto, me subo al techo, quiero ir por esa estrella. Vamos. Tengo una estrella. Ahora vamos a ver si Marcelín dice algo. Qué bueno que ese bicho nos sigue, porque si no estaría atrapado todo el día. Tengo espada y tú no. A ver, vamos a hacer charlas, si es que no hice lo mismo. Creo que sí. Sí, nos dice lo mismo. No, ¿quiere eso? Espérate, ¿quiere eso? ¡Está el bicho acá! No hay de bicho. Está el bicho adentro, no me he dado cuenta. Ok. Tendré que volverme al otro lado. Ok. A romper después con la espada. Encuentro eso sí que camina muy lento, no sé.
No sé, pero debería haber un botón de correr. Encuentro yo. El bicho no me sigue. Ahora sí. No. Hasta ahí está. Te extrañé. Rompemos esto. Bien. Sigamos avanzando. Ahí su TP el bicho. Y aquí hay una caja. Solo un gato. Ok, empujé la caja. Debe ser del reino de las cajas. Si bajo, obtengo eso. Okay, no. Voy a botarla para no darme la vuelta de nuevo. Y la bajamos. Se supone que tenemos ahora. Podemos ir por aquí y por acá. Y se va a hacer más corto el viaje. Ok, aquí necesitamos la bomba. Así que si no mal recuerdo, era por acá. Luego por acá. Oye. Y luego la bomba. Voy por el medio. Creo que era el medio. Sí, creo que era el medio. Ok. Creo que llegué bien. Hop. ¿Y el bichito no me sigue? No. Me morí. Hop. Qué bonito el gorro de Finn. En serio, pasé por la orillita. No acostumbro a la cámara, a la profundidad. Pensé que tenía maldito botón de salto que no funciona. En serio, estoy muriendo aquí. Pero, joder, salta. Salta. ¿Dónde te saltáis tan bien? Ahora no. No, pero joder, por favor, salta bien. Maldito fin, no saltarín. Le estoy dando el botón de salto como nunca lo había dado en mi vida. El botón de salto suena feo, eso sí sé, pero por favor, no. Ahora estoy ultra hiper mega manco. Ahora sí, no es que tengo que hacerlo lento. Primero salto y luego moverme. Sí, voy a tener que hacerlo así. No, se bajó justo. No se podrá buguear, no sé, de alguna forma. Ok, pero aparte de manco chueco. Pero joder, no va a ir a avanzar de acá. Una. Pero por favor, salta. Te cuesta tanto saltar y avanzar como lo hiciste en las otras dos plataformas. Ok, ahí. La muerte define el humano. Ok. No sé si soy yo o tiene un problema que no me pesca el salto de repente. Aquí me lo está pescando bien. Se dan cuenta, aquí me lo pesca súper bien. Pero llego acá, a la plataforma, y aquí me lo pesca. Y aquí no. Espérense. Thank you.
Ok, ya estoy de vuelta ya, chicos, perdón por eso. Ok, está mirando los botones. Y okay, estoy de vuelta, de nuevo con la manqueda. No llegó. Ok. En serio, paso por ese agujero que no debería pasar. Como el de acá, no debería pasar por ahí. Pero no, por ahí se pasa. Ok. Joder, pero ¿por qué no saltas cuando digo que saltes? Saltas cuando quieres. Ok. Cuando un salto malo, saltas al tiro. ¿Te diste cuenta? Te diste cuenta de ese pequeño detalle. Todo el rato aquí pegado. Me vas a estresar. Ok. 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 Y bien, llegamos a una nueva parte. Más cosas que se mueven. Esperemos que... No, tengo que... No, no, casi me muero. Tengo que... Ay, perdón por eso, chicos. No te compro. ¿Se me mata? No, te jodes. Jódete, tengo que hacer todo de nuevo. Le pegué el micrófono, perdón, chicos, por ese tac que va a salir. Ok, no. No, 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 no. Ok, bien. Bien. Me posiciono y ahora me caigo. No sé, la cámara es la que no me acompaña. Pero ¿por qué? No. Maldito fin inhumano. Por eso se extinguieron los humanos. Porque somos tontos. Bueno, en este caso yo soy el tonto. Tengo que soltar la tecla, una cosa súper tonta. Como salto y es como me quedo quieto, salto y me muevo. Como ahí. Luego es acá, quiero ir por esa escalera. Luego es ahí. Ok, aquí estamos. Otro gusano me asustó. Ok, tenemos el gusano de aquí tarjeteado y listo para morir. Se llama gusanito. Bien, 2x1. Nos quería uno, vamos a recoger las cosas. Y muerto. Ok, aparecieron más. Ahora azules. Una onda sónica, si no es posible. Se va a esperarse. Maldito. Quería pegarle con el montoncito. Y si le pega, no le pega yo. No, no se pegan entre ellos. Vamos a pegarle a estos azules que son los snipers del grupo. Este de aquí que quiero pegarle. Son los más molestos que hay. Que son los que andan de lejos, molestando al grupo. Ok, y ahora este, este, este y este. Eliminados. No, me quedo de aquí nomás. Yo creo que este pedazo de escalera me va a servir
para el otro lado, o subir mejor dicho. Estrella. Una estrella, vamos por allá. No caerse, eso es lo primordial. Aquí tenemos otro, tenemos el dash ahora. Y ahí es con el... Ok, qué lindo. ¿Cuántos puedo hacer? Uno. Ok. Llega el manco. Ok, se desarma entero, fin, no sé. ¿Cuánto que se desarmó entero? Esta es la bomba. La bomba que necesitamos. Ok, bien. Aquí tengo la bomba. Ok, ahora bajamos. Me recuerda a The Legend of Zelda, de lo que hice recién. Esa cosa de... What the... ¿Qué hace? Ah, hace un giro, ok. La bomba. Pero acá hay más cosas. No sé si se hace así, pero iré por ellas. Si me estoy adelantando, no sé, pero quiero ir por esa... No, ¿qué hice? No, me caí. Estaba la cara del tipo de la nochósfera que ponen al... La verdad no me acuerdo el nombre. Es con el otro clic, por favor. ¡Maldito bicho! No me asustes. Aquí están las piedras que necesitamos. Ok, aquí están las piedras, la bomba que teníamos. Hasta ahora está súper entretenido el juego. Lo único malo que tiene es eso de tener que ir para un lado, ver una cosa, después ir a otro lado. Y aquí... Más gusanos, gusanines de la gusanera. Una forma rápida de matarlo más rápido. Ok. Voy a aprovechar de farmear. ¡No! What? No sé lo que hice. No te pongas cute, mono. Una forma súper sencilla de matarlo. Y un ángel ahí. Ese era un boss, un jefe, no sé. Pero antes de eso, voy a conseguir lo que está aquí. Debe ser de esos ángeles de manzana. De esos que están en el capítulo de la aventura, que son, tienen unos ángeles de manzana. Sí, son de esas ángeles de manzana, del mundo de tranquilo, Freddy. No tiene que ir a buscarla. Maldito fin. Y esta cosa baja ahora. Qué bonito el mini boss, me gustó. O el boss, mejor dicho. Está muy bueno. No me mires así, fin.
tirador tizo, así no huyo. Ok. Acá hay algo. ¿Es el hombre mágico? Es el hombre mágico, ok. Que se ve distinto. Ok. Aquí debe ser la salida ya al juego, al final. Pero no sé qué hacer, necesito las llaves. Las llaves. Necesito tres llaves, una azul, una verde y una roja. Me recuerda a los elementos que tiene la aventura, que son saliva, hielo, fuego y caramelo. ¿Por qué el caramelo? No sé. Aquí hay una pieza que me quiero yo. Puede ser un doble salto. No sé lo que es, pero lo saqué y me quedé arriba. Esa es la ventaja. Acá hay otra. Necesito más estrellitas. Ok. Ok, ok. Volví a estar en la zona de Marcel. Sí, estoy en la zona de Marcelín de nuevo. Ok. Tocamos aquí y aquí está este bicho. Ahí lo apreté, dijo VIP. Izquierda. Derecha, derecha, izquierda, derecha. No me digas que la chunté, en serio. Si te hago clic de nuevo. Quiero esa plataforma. Pero antes de ir aquí, quiero sacar esto de acá. Porque se lo tendré que hacer todo de nuevo. Bien. Ahora sí. No, le he tirado de arriba. Y ahí hay algo al frente. No sé si lo ven. Se nota como cortado. Ahí está, como una reja. No. Ok, llegué aquí. Me jodió. No vi el primero. Simón dice. Creo que era este. No. No, muérete. Este. Ahora este. Vamos de nuevo al medio. Ok. Este. Este. Y el morado. Bien. Rojo. No, no era rojo, en serio. Me cambian los colores. Verde. Amarillo. Verde, amarillo. Azul, creo que era. Nope. Morado o rojo. Casi me dio, ¿no? Por verde. Amarillo. Morado. Rojo. El último. Verde, amarillo, morado, rojo y azul. Verde. Amarillo. Morado, rojo y azul. Todo se supone que hice, no tengo idea. Pero bueno, aquí está la salida del Simón dice. No, me morí. Ah, me morí aquí. Boom, fuera.
No sé si habría algo, no creo. Pero quiero ir a donde estaba la estrella o el cartel que quería ver antes. Que estaba por ahí arriba. Para eso eran las cajas. Ah, ya sé aquí, eso de ahí arriba. ¿Cómo llego ahí? Desde ahí arriba, creo. O un doble salto. O un... ¿cómo se llama esto? Un dash, no creo. Porque aquí está el tipo este. Se encuentra esta. De piso. No, no, no. Aquí. No, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ah, joder. De nuevo. No me mire, maldito caballo psicópata. Ahora con este touch es más rápido, así que vamos de nuevo. Y touch. Salto touch. Me equivoqué, botón, apreté la espada. Salto touch. Salto touch. Y salto touch. Bien. Aquí está el hombre mágico. No sé. Hay que darle la palanca. Creo que su roca se cae. No está el plush. Ah, pero desgraciado. Ese estaba. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Estaba aquí. Si no me equivoco, estaba aquí. Sí, estaba aquí. Ok. Estaba aquí, sí. Aquí, 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 aquí. Ok, ahí está el plus. Quiero ese sonido. Viene de arriba. Lo más posible que haya sido su estatua. Que se haya roto. Y maldito caballo, sí. Psicópata. ¡Ya, me muero, caballos! Caballo psicópata, te odio. Vamos. Dale con no saltar, joder. Y boom. Bien. Dash, dashito. No me gusta el dash que tiene mucho la forma. Es como se tira y gira para todos lados. Me recuerda al meme de Get Down, chun, 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 chun. Ese de 007. Por eso. Ok. Pero está súper bien el juego. No sé si irme por acá. O irme por acá. Sí. Voy a ver si es que voy a aprovechar y ver si es que puedo de alguna forma llegar allá desde acá. Si pincho el botón. No. No. Ok, por lo menos desde aquí. Ahora, vamos a ver la parte del hombre mágico. Donde estaba su roca, su sexy roca. Aquí está la espada. Ok. ¿No habrá sido esto que... ¿Qué tengo que hacer aquí? Es una carta, una tarjeta. Ok. Está el hombre mágico estaba en una de estas. No me acuerdo en cuál, pero ahora no. What? No, no quiero hacer eso. Así que chao. Ojos. Ok, me van a mirar por todos lados. Un ojón. Ojón. Ok, apúrate por si acaso. No sé para qué está esto. Ojo.
Para eso está. Me morí técnicamente. Ok, si me ven, pierdo el piso. Ok. Debe ser grande el rayo de. De estos ojos. Así que tengo un gran. Tengo que estar con ojo. con cuidado, mejor dicho. Ok, ahí no me ven. Aquí. No, paso por encima de ellos. No. Ah, joder. Está tan cerca. Hacerlo como a la speedrun, así como por acá. Ok. Ahora por acá. Hacerlo más o menos rapidín. Rapidín, rapidín, rapidín. El niño se despierta. Rapidín, rapidín, rapidín. No, por favor. Bien. Bien, llegué justo. Y ganamos una llave roja, o sea, la llave para abrir la puerta del fondo, y una espada. La espada de árbol que tiene fin. Con esta me defiendo, ok. ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Complicado. Ok, ahí se desarma de nuevo fin el humano. No están los ojos, así que. No creo que sea tan complicado. ¡Ey! Ahí hay algo. Me gustaría sacar la espada de pasto. Si es que está claro. Pero esta espada me gusta más que la espada de amarilla de fin que tenía antigua. O creo que también me gustaría sacar la de. La del papá de Jake y de fin, la roja. Ok, con esto podemos abrir un candadete. Insertamos la llave. Se rompe un candado. Bien. Bien. Nos quedan dos. Vamos a ver qué hay aquí. Playa. Ciudad playa. Ok, no. Sería genial que aquí apareciera el bicharraco que le tiene miedo fin al agua. Ese como ente que le aparecía en el estómago a fin. En la. Ok, son las tres demonios. Y ahora me defiendo, ¿sí? Ok, maldita, se transformó en manzana. Entonces las otras van a ir a comérsela. Ok, no, pensé que sí. Todo esto es culpa de tronquitos y sus malditas manzanas. Ok, te perfeteo. Que se transforma en modo zombie. Qué bonito el modelado 3D que tienen los personajes. Pueden ser, ¿cómo se llama? Haberlo hecho al estilo original, pero le quedó bonito el diseño. Muy bonito el diseño. Y me están mandando mensajes de todos lados. Ok, puedo irme. Gracias. Uy, llegué justo. ¿Qué es eso? Espero que me dé algo. Okay.
Maldita sanguijuela. Maldita sanguijuela, muere. Se enoja conmigo. Te enoja conmigo, ya. Ok, hice algo. Wow, no la vi. Ok, voy a estar atento a todas las partes. Ok, bien. No tiene mucha vida, pero molesta. Esas cosas que se esconden y aparecen en distintos lados. Ok. Ahora se supone que debería venir por el lado. Allá. Allá. La tenemos por el medio. Ok. Está por morir. Muerta. Que caiga y me haga un puentecito, por favor. Que me tire algo. Ahí está, mi puente. Qué lindo. Un cadáver de puente, qué rico. Y aquí está la princesa de desayuno. Y me llevo. Yo me llevo esto, permiso. Ahora hablo contigo. Ok. Se está derritiendo esa idea mía. Si se dan cuenta, tiene como aceite en la cara. Es como pareciera que estuviera derritiéndose. Ah, con el botón del medio puedo quitar el texto para poder ver el personaje. Ok. Ok. Me dio la llave azul. Algo hice. La verdad, chicos, no sé lo que hice. Lo que acá lo juego. Por la aventura me dio una llavecita. Y me da una poción. Teléfono, callaos. Con esa poción puedo sobrevivir, gracias. Bla, bla, bla. Pero ¿por qué ponen cara de coqueta? Les digo desde ya, chicos, que no podré dejarles traducido todo el juego, traducido todas las partes, porque son muchas y esta hora donde que estoy grabando no tengo mucha cabeza, así que lo siento. Trataré de traducirlo y poner los subtítulos mucho más adelante. A ver qué más. Poción. Marcelín. Vamos a ver a Marcelín. Y la poción. Ok, me dio otra poción. Ok, gracias. Qué bonito el modelado que tiene el personaje. Y conociendo, sí, conociéndolo, el creador de este juego sabía. Sabía que iba a hacer eso. Era inevitable en él. Y voy a ver qué hay detrás de esa roca. Haber algo en esta roca. Ah, una roca de adorno. Ok, gracias por hacerme perder un poco de tiempo. Era de esperarse. Por el que el creador de este juego, por lo que tengo entendido, le gusta todas estas cosas así perturbadoras, como se puede decir de una forma. No perturbadoras, le gusta mostrar mucho. Ok, la llave azul. Y nos quedaría la llave verde nomás. Me gusta mostrar mucho, así que si es que sale algo, le digo desde ya,
les digo que lo censuraré para no tener yo problemas con YouTube. Así que eso. Tengo dos pociones. Tengo la espada. Tengo que defiende. Maldito bicho, no me asustéis. Ese bicho me asusta, no sé, aparece de la nada y me saca esa lengüeta que... Me da como... No me da cosa, es que me da... te da cosa porque aparece de la nada el tipo ese. Ahora con Marceline. Y ahora se transportó detrás mío. A ver si con Marceline podemos hacer algo. Ok, Marcy. Y aparece el bicho raro acá. Charlar un poco del papá, bla bla bla. Papi, te comiste mis papas, te las comiste, pero tú ya no eran. Te las comiste, te comiste mis papas y lloré. Papi, yo sé que tú me amas. Ok, ahora no sé qué tengo que hacer, la verdad. Maldito bicho. Boom. Boom. La verdad no sé qué tengo que hacer. No sé, no tengo idea. Voy a ver si es que puedo ir para allá. Que ahora está cerrado. Tengo que abrirlo de nuevo, en serio tengo de nuevo hacer el Simón dice. Ay, qué lata. Sí. Qué lata, tengo que hacer de nuevo el Simón dice. Ok. Está cerrado de nuevo, así que voy a tener que hacer de nuevo el Simón dice. Porque este no me abrió el Simón dice. ¡Yup! Verde amarillo. En la misma secuencia creo. Joder. Verde amarillo. Verde amarillo morado. Sí, en la misma. Verde. Amarillo. Ok, casi me muero. Morado. Ahora vendría verde amarillo morado rojo. Y aquí es donde cambió todo. Verde. Amarillo, morado, agua, no, agua no, rojo, verde, amarillo, morado, rojo, azul. A ver, pero joder, verde, amarillo. Si le echo un trazo azul, abrió la puerta de arriba. Excelente. Se supone que lo toqué. Bien, salta touch. Gracias. Ahora no me mires así, maldito charro. Subamos, 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 subamos. Y vamos por acá. A ver si es que puedo sacarlo. Hacer el salto más suicida que he hecho. Y... ¡Dach! ¡Y un cubito! ¡Yo quiero un cubito! Un cubito. Avanza muy poco, así que yo creo que igual podría llegar. Piensa, piensa, piensa. A ver, vamos. Lleguemos sin doble salto. Salto 1, 2, 3, dash 1, 2, 3. No me da doble dash, pensé que sí. Ese no fui yo. Ok, me caí. Voy a ir de nuevo a la cueva. A ver si es que tengo que hacer una misión desde acá adentro. La cueva del olvido. Bueno. Twilight Zone. Y esta cosita, voy a ver si es que me sirve. Ok, no tengo nada aquí.
Acá hay algo, no lo había visto. Pulsamos esto. Estoy en el aire. Gracias. Excelente, genial. Sigue, sí, sigue. Sí. Esta cosa acá. Que no sé para qué son estos coleccionables. Pero me gustan porque son coleccionables. No sé qué tengo que hacer ahora. Vamos a la playa. Voy a ir a la playa, no, aquí era. No, estos son los ojos, la playa es al otro lado. Yo creo que tengo que ir a la playa, poner Marcelín y ir a hablar con Marcelín. No estoy seguro. No pierdo nada en intentarlo. Playa. De nuevo ciudad, playa. Bicharraco con la lengua. A ver, veamos, hablamos contigo, princesa de desayuno. Marcelín. Ok, bla bla bla, lo mismo de antes. Y se supone que se me debe haber activado una misión. Y si pongo charla. Nada, tú, caballito, ¿qué me dices? Nada. Ok, me quedé atrapado de nuevo. No sé si es que tengo que hacer algo, a ver, veamos. Ítems. Tengo pocas cosas. Espadas tengo. Obviamente me quedo con esa. Ok. Voy a cambiar el traje. Voy a ponerme el de sin gorra. No sé lo que son. Ah, estos son los puzzles. Los puzzles. Son los puzzles que tengo que hacer lo más posible. Ah, no, objetivo. Hay un mecanismo y solucionar el puzzle. ¿Qué puzzle? ¿De qué puzzle? No, no, la verdad no sé. La verdad no sé. Porque es un mecanismo y el puzzle. No me digas que de nuevo tengo que ir donde. El. Esta es la zona donde vine. Quería una llave. Voy a ver si es que me dicen algo. A ver si me dice algo esto. Que no tengo la última llave. Era la zona de los ojos de nuevo. No creo que tengo que ir de nuevo. Así que no pierdo nada en ir. Ojos, pero es que ya no hay nadie. Me gustaría tener doble salto, ¿no? Voy a ir al fondo de esto. Voy a tener un robot en la para rebotar en las paredes, como el de Kingdom Hearts, que hay otro coleccionable y yo lo quiero, pero ¿cómo llego él? El del Kingdom Hearts 3D que te enseñan ahí, una cosa así me gustaría tener ahora. Ok, aquí me dan. Aquí me dan la espada y la llave. Ok, voy a tener lo posible que ir de nuevo contra el cuadro del ¿cómo se llamaba? Del hombre mágico. Por favor, aquí. Ahora aquí y aquí. Quieto. ¡Está el caracol! ¡Está el caracol! ¡Está el caracol! ¡Caracol! No. Quería llegar contra el caracol. Quedamos aquí, de nuevo. Aquí. Acá. Caracol. Tengo el caracol. ¿Para qué me sirve? No lo sé. Pero me caigo y me muero. De una plataforma de arriba, por favor. No tengo que pasar de aquí. Ok, pase en banda. Así se puede llegar acá entonces. Aquí. Ah, joder, de nuevo. Quiero sacar esa pelotita de arriba. Quiero sacar la que está más allá. Salté muy mal. Salté de nuevo mal. Por favor. Aquí, gracias.
gracias. Aquí. ¿Pero por qué no saltas? Maldito fin el humano. Fin el humano, el verdadero protagonista de la aventura. Boom. Ok. Aquí. Luego acá. Pero salta cuando te dicen que saltes, por favor. Ya, después sigo viendo eso en solitario, porque si no voy a estar dos días ahí pegado. Debe haber algo, pongo esas pelotitas, después venir acá. Después de eso saltar aquí, de aquí se salta acá arriba. Para tener una idea. Después se salta por aquí, por estos lares de acá. ¿Pero qué no? ¿Qué beneficio llego? ¿Van a llegar acá? Ninguno. Ok, yo creo que tengo que ir ahora donde el hombre mágico. Así que... Oh. ¿Por acá en medio, no? Nos vamos por acá en la zona baja. Maldito picharraco. Quiero ver... ¿Qué objetivo dice? Tengo que ir... Un mecanismo para abrir la puerta. Tengo que ir donde... No, de aquí vengo. ¿Dónde está el hombre mágico nomás? Que es el único lugar que me quedaría. Así que tengo que hacer un... Me devolviste, boy. Confía en ti. Ok. Ahí quiera. Porque si no me quedaría pillado de nuevo como varios juegos que juego yo. ¿No se puede entrar por aquí? Sí. No, está cerrado. Caballo, caballo, caballo. Me gustaría llegar allá. Creo que esa es la carta que necesito, si se dan cuenta. Necesito un doble salto para eso. Pero no sé cómo sacarlo. Ojo, el bicho este debe ser algo. Y aquí estamos de nuevo con el hombre mágico. No, no, no. Tengo que hacer algo ahí con esa, con el mecanismo de la puerta. Pero bueno, no sé lo que tengo que hacer en verdad. Así que me voy a quedar aquí con Marceline. Me voy a sentar aquí. Bueno, si es que me puedo sentar. Vamos a poner a primer plano de Marceline. Y bueno, espero que les haya gustado este fan game de Hora Aventura. Se ve bonito, se ve entretenido. Está en proceso de actualización y todas esas cosas. Por lo que tengo entendido, van a ponerle mayor cantidad de personajes. Más, ¿cómo se llaman? Más ítems. Los puzzles van a ser más, un poco más difíciles. Cosas por el estilo. Ahí está el caracol. Caracol. Ahí está el caracol. Pinche caracol. Ahí está el caracol. Y eso. Espero que les haya gustado. Si es así, dejen un like, compártanlo con sus amigos para que vean este fan game de Hora de Aventura. También suscríbanse para ver más material random como este. Y eso, sin nada más que decir, nos vemos. Así que, ¡chao! Chicos, estoy de vuelta, perdón, pero no quise dejarlos, como se llama, a solas, bueno, con ganas de más, si es que les gusta este video de la aventura. Pero que encontré cómo encontrar la pinche puerta. Era por una plataforma que se me abría, que es esta de aquí, que se abría justo acá después de ese soporte del Simón Dice.
se me abría y me daba la tarjeta. Así que ahora vamos a ir por la... ¿cómo se llama esto? Por la tarjeta, bueno, no con la tarjeta, a por la última puerta, que es para conseguir la llave, la llave número 3, la verde. Perdón si es que fue de golpe, pero ahora esta última parte voy a hacerlo más así como rápido, más dinámicas, así que nos vemos cuando estemos ya en la parte de la puerta. Ok, aquí estamos en la puerta, vamos a empezar a usarlo, el objeto, y vámonos para allá. Ok, un pollo, no sé lo que es. Entonces, ¿qué sé? Ah, la dulce princesa. Y aquí tengo, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Doble jump, qué lindo, tengo un doble salto, ¿no? Sí, qué rico, excelente. La dulce princesa. Wow, en serio. Okay. Yo necesito llegar a esa palanca para iniciar y tiene un brochecito ahí, así que con el doble jump se va a hacer más sencillo todo. Qué rico, ahora tenemos doble salto. Bueno, no creo que se me haga más sencillo porque este San, yo soy manco. Bueno, cuando esté arriba voy a hacer esto todo en cámara rápida, así que ahí nos vemos, chicos. Aunque molesto el sonido ese, no sé, me molestó harto. Ok, ya está listo esta cosa, así que vamos a salir de nuevo con la dulce princesa. Combo nivel. Ok, algo hice. No tengo idea, en verdad, chicos. No es que... ah, aquí me está mostrando los modelos. Custom 1. Tenemos a Finn. Tenemos a los distintos Finns. No sé lo que es esto. Ok, podemos... un editor. Ok, vamos a poner don. Fin. ¿Qué más hay? Yes. Tenemos a Vimo. Tenemos a dos desconocidos. Al caballo, a Marcy. Aquí tenemos a Marceline. Se puede dar de la pose que uno quiera. Vamos.
Okay. O sea, me complica. Okay, vamos de nuevo fuera. Tenemos a Finn, a Vimo, al caballo, a Marcy, a la dulce princesa, a la princesa desayuno, al gusano, a las brujas, al ojón, Gunter. No he visto a Gunter. ¿Y esta? Esta es Marceline versión realista. ¿Y esta? Ok. Ok. Será. ¿Cómo se llama esto? Opcionales, esas cosas que se van desbloqueando con el tiempo. Ok, fuera de este menú extraño. Ok, vamos a seguir. Y nos vemos cuando esté. Pasa algo interesante nuevamente, chicos. Así que nos vemos. Ok, ya estamos aquí en la parte de la puerta, la última parte de la puerta que nos falta. Por favor, no es que tengo que matar a los gusanos primero. ¿Sabes qué? Me lo voy a saltar, voy a meterme en la habitación cualquiera, a lo de los ojos. Ah, voy a aprovechar y ver si es que puedo, ¿cómo se llama esto? Sacar los fragmentos que están acá arriba. Estos fragmentos de cosa. Que no alcanzo a llegar aquí con estos dobles saltos. Voy a ir para el pilar chiquitito, así que cámara rápida, nuevamente ven a mí. Ok, sé que todas las pelotitas que están por acá, así que vamos a ir a la puerta ahora sí. La puerta verde. Bueno, a ocupar el candado, a romper el candado verde. A ver qué nos depara esta puerta con cadenas. Esa H de ahí fue una cosa que encontré que era que te servía para ayudarte, pero me parecía que tenía que picar a un enemigo, que era al ojón. Pero al que habíamos hecho para el puzzle, pero se quedó pegado ahí y no me dice. No sé qué más hacer, así que no la pesco por eso. Ok, vámonos. Habitación de hielo. Esto es nuevo todo, así que vamos para allá. Ok, ¿qué fue eso? Juego raro. Oh, qué bonito el efecto de hielo que tiene. Y el caballo es el protagonista de aquí. Vamos a ver todos estos fanarts que hay por acá. Aquí tenemos a la princesa, a la doctora princesa. Tenemos a la, veamos, vamos a salir un poquito, a la maga de Pashto. No, aún no. Tenemos aquí a Bonnie Bell con Vimo. Si todo esto es fanart, lo hace el creador del juego. Tenemos al caballito. Esta se supone que es Susana junto a una mujer de esas, a la princesa Slime. Esta no sé cuál es, me suena. Y esta es Marceline. Oh, qué bonito el fanart este, me encantó. Y acá hay un botón. Ok, aquí estamos viendo tele. Bueno, supongo que está viendo un capítulo de algo. ¿Qué pete? Ok, no sé. Pero aquí hay un botón. Ok.
Ok, no. Tiene muy desordenado. Parece que esta es la habitación del rey helado. Aquí hay otro papel. Ok. Princess. Ok. Se ve que es la habitación del rey helado. Pero lo tiene muy desordenado así, pero a full. Ok. Me dice caballo. Ah, verdad que este personaje de aquí es el rey helado. Se me había olvidado. Se me había olvidado que él está disfrazado de este caballo. Bueno, no sé si aquí es Jake. Ah, Jake está dentro de él. Ok, escupe. ¿Cómo se transforma el caballo? Pelea final contra un counter. Pelea contra el jefe final, que era el, este enemigo, que era el caballo. ¿Qué le pensamos? Ahí lo conto. No, lo embarré. Qué poderoso es. Simplemente los mató a todos. Ahora el caballo del mal. Tiene complejo Dragon Ball Z el caballo. Ok, encontré. Ok, me cubro. Aquí de nuevo viene el caballo modo Dragon Ball. Qué genial está como jefe final. Un pinche caballo. Empieza a girar. Ok. No, Gunters. Contar, te ganaste una rociadita. Ok. Muérete, muérete. Caballo de... Le quité la mitad. Se pone violento. Es que tiene que ser una tele que no observa esto. No sé, pero se buguea lo contra. Aquí viene el caballo de nuevo, versión Dragon Ball. Con su superpoder de hielo. Wow. Me absorbes. Mira, criatura del mal. No sé, pero está como medio bugueado. Y me absorbe. Bueno, Dutch. No sé si me pasa por ambicioso. Fuera. No sé qué tengo que hacer, la verdad. Aparte de sobrevivir. Quiero ver si es que tengo otro ítem, una espada más. No, no tengo ninguna espada más. No va a ser nada aquí. Voy a matar los pingüinos. Necesito vida, así que... Volvemos a la forma clásica del caballo malvado.
Bien feo. Ok. Por favor, hay que matarlo luego. Aquí hay un cuarto. No, maldito. Maldito caballo malvado. Me voy a echar a ver, ¿no? Qué bonita la pose, eso sí, de defensa que tiene. No quiero morir, porque si muero voy a perder todo el avance que tengo, que le queda nada de vida. Ok, más vida, más moneda. Que haga la forma. No hizo la que no quería. No importa, igual me recupero acá dentro. Con tu burbuja, maldito. Caballo del mal. De a poco. Este es el último mono, por lo que se ve el jefe final. Tiene ataques fuertes. Nos tira counters, así que... ¿qué más poderoso que tirar un counter? Un poco de HP. Y ahora el rey láser se... ¿cómo suena? Pobrecito. Mira, tiene aparente. No he necesitado las pociones, si dan falta. Y por favor, muérete. Eliminado. Fue eliminado. El caballo bayo. Marcy. Estoy haciendo todo esto rápido, chicos, porque ya me quedé con las ganas de seguir haciéndolo, porque se veía que era cortito, pero quería ver qué más había. Tengo que enfrentarme a Marcelino, ok. Este era el enemigo final. A la chofer tengo recién de enfrentarme. Aquí creo que voy a ocupar las pociones. Me recuerda a un nivel de Kingdom Hearts. Al de Kingdom Hearts 2, cuando peleas contra Roxas, pelea contra Axel. Por el fuego que tiene alrededor. Es verdad que este tiene la hacha y guitarra, así que... Me bugueo. Ok, está cansada, aprovechemos. Igual al que le pegue poco, igual sirve. Todo sirve. Ya poca estamina, tengo harta vida, eso sí. Estoy
Está bonita la escena final de pelea. Ahora cuerpo a cuerpo, se supone. Vamos a ver si es que sigo así. Una poción. Tengo igual harto HP, pero igual. Ya, esta vez tengo que andar con cuidado. Porque tiene. Me queda aproximadamente la mitad. Y me queda una pura poción. Si me pegan cuerpo a cuerpo estoy jodido. Porque ahí pega mucho. Estoy ocupando la poción por el error. El error usa la poción. Como está a mitad de vida. Joder, en serio, se transformó en modo Nightmare, se podría decir. Pero me queda, no tengo vida. Por la cresta, gasté por error la poción. Un poco de vida con eso, así que genial. Voy a perder ya muy poca vida. A nada de vida, así que voy a tener que ir a comprar pociones, aunque no quería. Me mató porque malgasté una poción. Ah, joder, voy a tener que comprarme más pociones. Ok, fue como medio bug ahí. Voy por pociones. A la playa. Vamos a la playa. Deme un segundo, chicos. Voy a la playa a buscar pociones y vuelvo.
Aquí, chicos, estoy de vuelta ya. Fui a hacer unas misiones para poder obtener dos pociones más, que también se las dejaré en un modo rápido. Así que eso, ahora vamos contra Marceline y a ver qué nos depara. Partimos bien técnicamente. Evité casi todos los ataques de Marceline. No te creo. Se cansó. Vamos a llegar ya luego a la mitad ya. Yo creo que si es que a los juegos la voy, empiezo a pegarla acá, que le quite muy poco. No tengo que tomarnos una potada cuando se transforme, eso sí. Que ahora no me sirve, ¿no? Me voy a esperar una poción. Se transforma y aquí me tomo la primera poción. Me va a costar más. Ok, estoy a mitad de vida ahora. Otra poción. Bien. Le quito muy poquito, eso sí, pero le quito.
esperar a que se canse. Para poder pegarle algo por lo menos. Tiene el mismo patrón de golpe, así que... No, casi. Baja, 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 baja. Tomar salir normal. Sufre, sufre la ira de fin humano. Ok, me quito de a uno. ¿Por qué me quito algo? Cuando me quede menos vida, voy a gastar para comprarme la otra poción. Ok, un poquito menos, sí, sí, sí. ¿Cómo ahora? No, ¿qué hice? Me equivoqué botón y apreté para todas las pociones. Que soy imbécil. Lo cual le queda poca vida, así que puedo soportar. Si es que no me equivoco, claro. Pescame el bloqueo, por favor. Ya tengo que estar atento a los hachazos. Y por favor, ahora que me ataque cuerpo a cuerpo. Para poder terminar esto luego. Voy a entrarme lo más lejos. Voy a irme lo más lejos posible. No, la primera que hago me acerco. Por favor, fin, apúrate. No llego. Joder, no llegué. Al otro lado de la cancha. Voy a perder por tonto. Joder, voy a perder. No tiene ni una poción. Ok. No sean malitos, por favor. Y uno que te quiere, Marcelo. Y déjate un poco más de vida. Me cuenta, igual pierde un poco de vida. Bien, tiran las hachas. Hachazos mortales. Esto es full poca vida, así que lejos, por favor. Estoy con muy poca vida. No me queda nada, en serio. Un ítem. No, no tengo. Debo estar cerca, pero lo vengo tanto. Debo estar atento a los golpes. A estos que son más fuertes que todo. Bien. Y bien, eliminamos a Marcelín. Bien, eliminada, bien. Oh, por lo menos. sí, eso es porque está así la cara. Es porque algo le hizo la princesa Desayuno. Que no sé lo que le hizo, porque justo estábamos en la misión de que habíamos derrotado al Rey Helado. Y le hacía una broma, por lo que tengo entendido. Ok. Ok.
Ok. Bueno, vamos a llegar a la parte final ya más o menos, así que voy a estar igual cortando estas partes porque no tienen mucho sentido, así que nos vemos cuando haya algo más interesante. Aquí está Jake. Así que creo que ya podemos darnos por terminado ya este juego. Así que eso. Vemos qué pasa si es que hay un post game o algo. Que está gordito Jake. Ok. Y terminó. Terminó. Ok. Sigue con la cara así. Quería ver la broma que lo habían hecho. Ok. Tiene postgame. Tenía el pelo como medio blanco. ¿Qué le pasó a su cara? Eso quería ver. Tiene huevo, ok. Ok, ya no está. Se fue a limpiar. Se supone. Pero quería ver esta cosa. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Ok, era un misterio que había que mostrar. Ok chicos, eso era uno de los misterios que quería mostrarle, que este creador no se va con rodeos así de cosas pequeñas, no muestra tal cual así. Uy, me morí. Ok chicos, aquí les voy a mostrar otro secreto más que también voy a tener que censurar, porque si no YouTube me va a botar el video, así que se lo voy a mostrar bien detallado para que lo vean tranquilamente. Vamos a ver si es que este funciona, este cosito. Vamos a ver si es que nuestro amigo caballo nos ayuda un poco. Si se ve de aquí. Se ve, no se ve bien. Caballo del mal. Estás en una mala posición. Bueno, no sé si lo logran ver. Pero desde aquí está la habitación de Marcelino, donde se está bañando porque se está limpiando el huevo que le tiró la princesa desayuno.
Voy a estar censurando, eso sí, algunas partes. Y nos dio el logro de acá. Así que eso es lo que voy a estar haciendo ahora, tratando de sacar los logros de aquí. Así que nos vemos cuando vaya a sacar otro logro. Bueno chicos, por lo largo que se me hizo el video no voy a poder mostrarnos más secretos ni nada. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, dejen un like, compártanlo con sus amigos. Y ahora sí es la despedida. Así que sin nada más que decir, nos vemos. Así que, chao. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, deja un like y compártelo con tus amigos. Cualquier opinión sobre el video o temas para el canal pueden dejarlo en nuestro Facebook o en la caja de comentarios. Y suscríbete si quieres ver más contenido random como este. Aquí les dejo el video anterior. Y en la carpeta un video aleatorio. Nos vemos en la otra. Besos.